Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal parlamentario, el canal 98, por supuesto, el canal de la Asamblea Nacional. Les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir en Salud. Soy Miguel Carranza Mena y el día de hoy vamos a estar conversando sobre la lucha contra el dengue que lleva a cabo el Ministerio de Salud, el MINSA, pues por orientaciones del buen gobierno sandinista presidido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Para hablar de este tema, de estas acciones que está emprendiendo el MINSA, hemos invitado al doctor Franklin Machado, quien es parte del equipo de epidemiología del Centro de Salud Vía Libertad, ubicado en el distrito número 7 de Managua. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto estar aquí. Es un placer tenerlo aquí como invitado al día de hoy para hablar de este tema. Placer es mío estar aquí y estar hablando contra la lucha contra el dengue, que es importante la situación que estamos enfrentando. Bueno, la población nicaragüense ya está al tanto, como parte de esa responsabilidad de informar que tiene el buen gobierno sandinista a través de la vicepresidenta a diario, informa sobre los casos positivos del dengue, los casos de sospecha de esta enfermedad, y pues esta es una forma transparente de decirle a la población esto está pasando. De mantenerla informada y al tanto de toda la situación que estamos viviendo día a día, de las preocupaciones que estamos teniendo como gobierno, como Ministerio de Salud, y informar a la población y que tengan al tanto de la enfermedad y al corriente de lo que está ocurriendo. Esta no es una información de alarmar, sino más bien de decirle a las personas, que a la población nicaragüense, de que tomemos en serio pues que el dengue es algo que nosotros podemos evitarlo, y que obviamente no llegue a afectar principalmente a los seres queridos como son nuestros niños. Es una información que se brinda más que todo para que la población esté enterada de la situación y que ellos sepan cómo actuar ante esta epidemia que estamos viviendo. Ahora, ¿qué acciones está desarrollando el MINSA, doctor, precisamente para luchar contra esta enfermedad que es transmitida por el mosquito, por este virus, perdón, que es transmitido por el mosquito Aedes aegyptis? Bueno, lo que hemos acortado los ciclos de fumigación. Antes estábamos realizando ciclos de forma mensual, ahora lo hemos acortado hasta semanal o hasta cada 3 días, dependiendo cómo esté la situación en los barrios. Hemos acortado los ciclos de eliminación de criaderos, de zancudos. Los muchachos de Celeste que andan casa a casa, se han acortado los ciclos. Hemos entrado con todos los equipos en todos los barrios, recortando estos ciclos. También hemos hecho articulaciones con la alcaldía, con los planes Calache, articulaciones con el Ministerio de Educación para impartir charlas a los alumnos, que ellos identifiquen desde su colegio y que hagan réplicas dentro del hogar. Hemos también realizado articulaciones en los mercados, con la población en general, con el gabinete, con los líderes políticos, de tal forma de que esta articulación no abarque más gente, de que el ministerio propio pueda hacerlo. Claro, al final es un trabajo multisectorial, no solo del MINSA, que se está realizando, ni de la alcaldía, ni el Ministerio de Educación. Es un trabajo de toda la familia, sí, de la comunidad. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando, y hay gente que dice, por ejemplo, acaba de pasar el equipo de fumigación del MINSA, acaban de echar BTI en las pilas, pero los zancudos siguen a los 3-4 días? ¿Qué puede estar pasando en esos hogares o en esas comunidades donde hay bastante proliferación de zancudos? Bueno, primero tenemos que entender lo que es el ciclo del zancudo, la parte acuática y la parte fuera del agua, en ambiente. En la parte acuática andamos aplicando correctamente lo que es el BTI, que es todo lo que elimina son las larvas y los huevos, que son los futuros zancudos adultos. Entonces, si nosotros no permitimos la aplicación del BTI, tenemos ya un futuro criadero de zancudo. Esa es una principal causa del que el zancudo siga. Otra causa es de que durante la fumigación no se permite entrar a los hogares. Y al evitar esto, no matamos al zancudo adulto, que este zancudo puede colocar su huevo dentro del agua y así seguir multiplicándose. Suele pasar esto, doctor, que en algunos barrios, algunas comunidades, incluso algunos residenciales, hay personas que por su trabajo no se mantienen en su casa, ¿verdad? Porque no es que no quieran abrirle a la brigada de fumigación del MINSA, simplemente porque no están. Eso puede estar pasando en la proliferación de zancudos, que en un lugar fumiga al MINSA,
pero en otros no, porque no hay nadie pues que pueda abrir las puertas. Se ha visto casos y hemos comenzado a hacer articulaciones con los... Normalmente los residenciales tienen como un consejo y nosotros llegamos a este consejo del residencial donde ellos nos ponen sus problemas sanitarios y nosotros hemos llegado a conclusión de que para esos lugares nosotros llegamos lo que es fines de semana. Donde están yendo los fines de semana. Donde se encuentran la población y nos permitan la entrada. Eso es muy bueno, claro. Igualmente sucede también en los barrios, porque en los barrios hay personas que trabajan y dejan su casa sola. Sí, con ese lado nos articulamos con los líderes comunitarios, tenemos líderes religiosos que nos apoyan también, nos exponen esta situación y nosotros damos continuidad y abordamos los días fines de semana donde la población se completa, sin dejar pendientes los demás barrios en días de semana. Es importante entonces para esta lucha contra el dengue, doctor, que la misma población se organice, tanto en los barrios, tanto en las comunidades, para estar vigilantes en que si hay alguna sospecha de algún caso de dengue, ellos puedan llamar directamente al centro de salud más cercano para que ustedes puedan dar asistencia y puedan a llegar a hacer una investigación exhaustiva de lo que está pasando en torno a esta comunidad. Efectivamente, lo que nosotros siempre hemos conseguido o hemos buscado es la articulación tanto de la comunidad como con el Ministerio de Salud, de tal punto de que si el paciente no llega, nosotros llegamos al paciente, pero a nosotros no nos damos cuenta si nadie de la comunidad nos avisa. Yeah. Esa es una que hemos presentado en estos momentos, pero hemos abordado mejor esto. Ahora, en cuanto al manejo de la basura, creo que todavía hay algunos ciudadanos que lamentablemente no entienden el buen servicio que puede brindar la alcaldía de Managua, los camiones recolectores de basura, pero sacan, por ejemplo, antes, la basura antes de que pase el camión. ¿Y qué es lo que pasa? Viene los animalitos, los perros que andan ahí en el barrio, en la comunidad, rompen las bolsas, dejan desperdicio, por ejemplo, bolsitas de plástico, botellas de gaseosa, de algún refresco. Sí. Y ahí viene el foco. Creadero. Efectivamente, lo que pasa es que el nicaragüense porta una mala actitud de trabajo. Normalmente en todos los barrios siempre la alcaldía pasa 2-3 veces por semana y tiene sus días estipulados, pero el buen nicaragüense no acata la orientación, entonces ellos lo que hacen es una renuencia a los servicios que ya están establecidos, vienen, la tiran, la desechan antes o después que pase el camión de basura, creando futuros criaderos que pueden perjudicarlo a ellos mismos, pero ellos no se dan cuenta de eso hasta que ya están enfermos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud, por ejemplo, y la alcaldía para precisamente disminuir ese tipo de actitudes en alguna población? Pues que... Bueno, nosotros nos hemos articulado por lo menos con los planes Calache. Los planes Calache son ayudados con alcaldías que ellos portan su maquinaria y también los camiones, las palas y hasta el personal a veces que nos apoyan. Entonces, por lo menos estamos realizando entre 1 o 2 planes Calache por barrio cada semana, que eso ayuda a disminuir lo que son los criaderos y la basura. Quizás algunos amigos televidentes que nos están viendo ahorita dirán, el plan Calache no ha llegado a mi comunidad, no ha llegado a mi barrio, no ha llegado donde yo vivo. ¿Cómo pueden hacer? En el caso de Vía Libertad, por ejemplo, ¿qué barrios ustedes atienden? ¿Cuál es ese sector, esa cobertura que ustedes brindan en cuanto a los servicios de salud? En Vía Libertad nosotros estamos atendiendo 56 barrios, todo lo que es el Distrito 7, desde la parte de Rubén hasta Sabana Grande, todo por medio, hasta llegar a Las Agüitas a un costado y viniendo hacia el lago hasta Vía Revolución, Vía San Jacinto. Si ellos tienen duda o quieren articularlos, que lleguen al centro de salud y nosotros hacemos la articulación tanto con la alcaldía como con el Ministerio de Educación sin ningún problema, solo es que la población no tenga miedo y que lleguen a las unidades de salud y se gestiona sin ningún problema. Ahora, hablemos ya meramente de lleno de esta enfermedad, doctor. ¿Por qué el dengue es más agresivo en la niñez? Hemos visto que en los casos que ha informado la vicepresidenta Rosario Murillo, ha indicado que han fallecido niños y niñas. ¿Por qué este virus ataca con mayor fuerza
a esta edad infantil, doctor? Lo que pasa es que son edades en riesgo, tanto como niños como adultos mayores o con enfermedades crónicas. Lo que pasa es de que el sistema aún está... Inmunológico aún está, no decirlo primitivo, sino que no tiene la defensa adecuada. Entonces hay más riesgos de sangrado, más riesgos de fuga capilares. Y un detalle que en los niños es muy difícil encontrar, es decir, un dolor abdominal, ellos no lo refieren. O si ellos no están orinando, no lo refieren. Son cosas que ellos callan por temor al pinchón, a la vacuna. Entonces son cosas que retrasan el tiempo de espera, por así decirlo. Ahora, algo muy importante que hay que dejar claro con los amigos televidentes, doctor, es que el efecto del virus se da 4 días después de que el zancudo haya infectado a la persona. En la etapa del dengue tenemos que son 7 días aproximadamente la etapa que dura. El primer síntoma es el proceso febril, que este tiene 1 a 3 días. Uno solo puede presentar fiebre, algún dolor muscular, alguna molestia, tú dices un gripe. Pero viene la fase crítica, que va entre el tercero, quinto hasta sexto día, que son el descenso de las plaquetas, los dolores abdominales, los vómitos, hasta un sangrado interno, que normalmente es hasta esta etapa donde el paciente llega ya con algún tipo de shock y ya descompensado. Es una fase crítica que si no se rescata en este momento puede llegar hasta la muerte. Pero los signos suelen aparecer 4 días después de que pique el zancudo. A eso me refiero. Ah, no. O sea, por ejemplo, hoy me picó a mí el zancudo que tiene virus. Sí. Yo puedo manifestar esta enfermedad o los signos entre 5 y 7 días después de que lo... Por eso nosotros hacemos un nexo epidemiológico para ver dónde está el contagio. Nosotros cuando hay un caso sospechoso de dengue, llegamos a la casa y nos preguntamos dónde estuvo 7 días antes de que comenzó los síntomas. Porque no es lo mismo que el paciente inició los síntomas en Managua, pero él fue contagiado en Matagalpa, por así decirlo. Claro, claro. Ahora, doctor, ¿qué acciones debe tomar la comunidad? Ya hablamos de que está el plan Calache, está la solicitud en caso de que puedan ir al centro de salud para decir que lleguen a un plan de limpieza, jornada de limpieza, correcto. Pero ¿qué puede hacer la comunidad en sí para evitar más casos de dengue en nuestro país? Lo primero que se recomienda es la higiene dentro del hogar, es el principal. Segundo sería la articulación como comunidad, que ellos también propio por iniciativas orienten jornadas de limpieza en parques, en sus colegios cercanos, para el beneficio de ellos mismos, que nosotros les podemos dar seguimiento, sería bueno. Que también dentro del hogar ellos comiencen a identificar cuáles son los potenciales criaderos y eliminen todo el material que no es necesario para ellos. Ok, doctora, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando más sobre este tema. El tema de hoy es la lucha contra el dengue que desarrolla el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud. Usted no le cambie de canal que ya regresamos. Nicaragua, la patria triunfa, bendita y siempre libre, en igualdad, fraternidad, unidad y dignidad. Azul y blanco nos cobija en amor, trabajo y paz. Patria para todos. Te amo, Nicaragua.
Amigos televidentes, estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos conversando con el doctor Franklin Machado, parte del equipo de epidemiología del Centro de Salud de Vía Libertad, sobre la lucha que emprende el MINSA contra el dengue. Ya sabemos por las informaciones de la vicepresidenta Rosario Murillo que han habido más de casi 10 muertes. 14 muertes. 14 muertes por este virus que lo transmite el zancudo Aedes aegyptis. Es importante, doctor, hablar en la lucha contra el dengue sobre los diferentes tipos de criaderos de zancudos que hay. Muchas personas quizás desconocemos que hasta dentro de la casa tenemos criaderos. Yo he notado, por ejemplo, que en la ropa, no sé si es la ropa húmeda, si tiene que ver con algo de que la ropa también da humedad, que sale un zancudo. Es la humedad. Normalmente el criadero de zancudo es de agua. Donde hay agua limpia, es un potencial criadero de zancudo. Podemos encontrar criaderos dentro del hogar, fuera del hogar, criaderos de origen natural y criaderos de origen artificial. Los tipos de criaderos naturales son, como dicen, de la naturaleza, que eso se pueden encontrar en los que son los árboles cuando se recortan y quedan algún orificio natural que puede almacenar agua en los troncos. Que almacenan agua, el zancudo pone su huevecillo y es un criadero. ¿Cómo se elimina ese tipo de criadero? Echándole un poquito de tierra y que quede ese hoyito al ras. Tapadito. Eso es un ejemplo del tipo natural. Tenemos criaderos artificiales, como pueden ser las bolsas de meneitos que almacenan agua en su interior, las botellas, las latas, hasta en el mismo concreto, cuando nosotros asfaltamos nuestro hogar o nuestro porche. Quedó mal. Exacto, quedó un mal hueco. Nivelado. Sí, quedó un hueco y eso es un posible criadero de zancudo. Hasta en las panas donde beben agua el perro, hemos encontrado criaderos de zancudo. Esos son los de tipo artificial. Que estos normalmente se encuentran extradomiciliar, en los patios, por ejemplo. En el caso, antes de que siga con los tipos de criaderos, en el caso del Distrito 7, los habitantes de este lugar, de esta zona, tienen la dicha de no estar cerca del lago. Porque, por ejemplo, el lago puede ser un potencial criadero natural, sí. Obviamente, la zona costera del lago Managua. Normalmente es cuando se encuentra, por así decirlo, el agua es limpia, pero estancada en un recipiente. Lo que pasa es que en la orilla del lago, por su formación de ola, es que no produce criadero. Pero si el agua sube hasta cierto nivel, después disminuye y se empozó, es un potencial criadero. Entonces, agua limpia, estancada, por así decirlo. ¿Ya qué otro tipo de criadero hay? También tenemos dentro del hogar que a veces nadie sospecha. Cuando nosotros llegamos a los hogares, decimos, ¿usted sabe cuáles son los criaderos de zancudo? Sí, me dicen, en el recipiente de la macetera, en los floreros, lo más común. Pero la gente no sospecha a veces de los criaderos que están, que el zancudo es tan inteligente que puede en su huevecillo donde uno menos piensa. Un ejemplo es en la refrigeradora, en la parte trasera, debajo, hay un recipiente. La panita que protege al motor. Al motor. Ahí es un desagüe de la refrigeradora y hemos encontrado criaderos. A veces también hemos encontrado criaderos dentro del inodoro. O en la taza, o en el tanque, perdón, del inodoro. A veces nosotros dejamos los inodoros sin utilizar por 1, 2, 3 semanas, pero tienen agua en su interior y un potencial criadero de zancudo. Esa parte que usted habló de la refrigeradora es muy importante, porque nadie se da cuenta que tiene, y nadie la tiene el enemigo dentro del hogar. Sí. El enemigo mortal que es el zancudo. El zancudo ha evolucionado tanto de que él se ha vuelto más inteligente que nosotros, de que él busca los lugares impensados. Hemos encontrado criaderos a veces en los canales, y nosotros hacemos para desaguar, en teoría, la corriente de agua, pero más bien se acumula de tierra y hojas. Cuando llueve se acumula agua y crea un criadero. En el caso de los techos, dice usted. De los techos, sí, en los canaletas. Ahora, ¿qué otros tipos de criaderos pueden parecer insignificantes a la población, pero que son muy importantes revisar? Normalmente hemos encontrado que los niños cuando toman sus jugos o que son en botellas plásticas tiran los tapones. Y nadie sospecha en los tapones. Un criadero es un taponcito con agua. Algo que nosotros hemos encontrado también criadero es, si has visto en las que son de bebida energizante,
Tiene un taponcito plástico como de 1 centímetro, es pequeño, y ahí almacenamos el criadero. En cáscaras de huevo, cuando se parten, la tiramos, almacena agua, un potencial criadero, que nosotros mismos lo estamos produciendo. A veces hasta en la naranja, cuando la exprimimos, es un criadero. Queda el hueco por dentro con toda la pulpa. Ahora, hay personas insensibles, por ejemplo, doctor, que se ve un refresco natural, un refresco carbonatado, perdón, o un jugo, y van y la tiran, la botella. Donde sea. Donde pasan. Correcto. Ese es obviamente otro potencial. Nosotros, sí, es un potencial criadero. Nosotros hemos intentado, por eso, diferentes tipos de articulaciones con el MINET, con el gabinete, con la población, para concientizar a las personas. Esta es una enfermedad que tal vez uno piensa que no le puede dar, pero que puede ser inmune, pero no. Nos puede dar a nosotros, a nuestro papá, a nuestra mamá, hasta a nuestro hijo. Pero hasta que no nos dé y no estemos en esa situación, no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, ahí, ahorita que estábamos viendo los recursos en pantalla, doctor, aparecía un montón de hojas. Puede ser las hojas también, el monte, que muchas veces no cortamos, que está en el patio. ¿Puede ser también un criadero de zancudo? Por sí solo, no. Pero cuando el monte está muy alto, a veces puede almacenar agua, o no sabemos qué hay debajo del monte que almacena agua y es un potencial criadero. Un ejemplo sencillo de que el monte está alto y ven la ruta, tiré la botella, quedó debajo del monte, llovió, se acumuló agua y un criadero. Ahora, la cocina. Yo he mirado que, por ejemplo, obviamente, todas las amas de casa y todos los que contribuimos al mantener limpio nuestro hogar, cuando lavamos los platos de comida, ¿qué recomienda usted, doctor? Porque a veces quedan con partículas de agua. No, lo que hemos observado y hemos encontrado criadero que a veces hay escurridores. Uh-huh. Cuando nosotros lavamos, ponemos sobre la vajilla y ahí se escurre el agua y ahí hay un criadero. O muy comúnmente que debajo del lavado hay una pana de agua porque gotea, ese es un criadero. Entonces, es algo de comenzar a sospechar lugares inesperados que nosotros podemos decir, no es posible, pero sí hay. Ya. Ahora, doctor, en cuanto a he escuchado de que, por ejemplo, las personas que les da dengue, una vez, quizás, gracias a Dios, no presentó dengue hemorrágico, sino que fue el clásico que conocemos. Esta persona está propensa que si el zancudo infectado le pica otra vez, puede llegar a desarrollar el dengue, este mortal que se conoce como hemorrágico. Normalmente es por el tipo de virus. El dengue tiene 4 virus, den 1, den 2, den 3, den 4. Normalmente el den 1 es conocido como el clásico y el den 2, el que está ahorita en la flote, que es conocido como el hemorrágico. Bien. Si esto no es como la varicela, que si me dio una vez no me vuelve a dar, no. No, claro. El dengue te puede dar como 5 o 6 veces, hasta 10 veces en toda tu vida, y es normal. Lo que pasa es el tipo de virus que te haya dado el dengue. Ahora, hay gente que se preocupa porque dicen que en el centro de salud solo acetaminofén, que solo reposo, recetan los médicos. Obviamente es un virus. No hay la cura, no hay un tratamiento específico que diga, tomate esto de forma ambulatoria. Pues. Sí. Andate a tu casa, tomate esto por 7 días, toma tanto CC que te cure. Es que no es un proceso de origen bacteriano que lo mata con un antibiótico, es un proceso viral que entra y sale del cuerpo entre 5 o 7 días, lo que dura el periodo de la enfermedad. Entonces, por eso solo damos acetaminofén para la fiebre, para los dolores, y suero para la rehidratación, mientras el virus sale del cuerpo. Lo que pasa es que nosotros los dejamos hospitalizados o en observación por 24 horas para un seguimiento, para ver cómo van sus plaquetas, sus presiones, si no han disminuido, si no tiene algún tipo de sangrado. Es una evaluación que se hace. En el caso de una persona con dengue que disminuye su plaqueta, ¿qué tratamiento ustedes le aplican para que pueda mantenerse? Normalmente, dependiendo qué tan bajo estén las plaquetas pueden estar hasta menos de 50.000 y no hay necesidad de administrar nada más que hidratación y al día siguiente suero intravenoso principalmente, claro. Que al día siguiente puede aumentar a 100.000 solo con suero, porque eso genera internamente, pero si hay un dato ya de sangrado se aplica un plaquete globular.
Doctor, ahora, que para esos padres de familia que se preocupan por su hijo y tiene el niño calentura, fue donde el doctor y le dijo, es dengue, positivo. ¿Qué tan efectivo suele ser? Obviamente los niños muchas veces no les gusta tomar el suero que dan en las unidades de salud porque sí, el por, no tiene sabor, pues. ¿Qué tan efectivo es ese suero que venden en la farmacia, que viene con sabor a naranja, a fresa? Tienen que ver qué tipo de suero es, porque es la solución. Hay sueros que son meramente para diarrea, que son solución 30, y suero solución 77, que es para deshidratación. Y primero, ¿Cómo lo puede saber la persona? Le puede preguntar al farmacéutico. Él dice normalmente suero solución 77 o para rehidratación. Hay otro que dice solo suero para diarrea. Entonces hay que estar bien pendiente en qué tipo de suero se le está administrando. Suero 77 para rehidratación. Sí. Eso póngalo en mente, amigos televidentes, cuando el niño y que no quiera beber el suero que dan en la unidad de salud, pues usted pueda ir a la farmacia y decirle a la farmacéutica que le den ese tipo de suero. Tal vez había un desconocimiento en esto. Hay un suero 70, 77 y 90 que se puede administrar, pero hay un suero en 30 que es para diarrea. Las últimas recomendaciones ya, doctor, para ir finalizando. Primero es la higiene dentro del hogar, la sensibilización, que nos permitan entrar a los hogares. Es difícil llegar a los hogares, andamos todo el día en la calle y que no nos permitan entrar. Es una gran labor que andamos haciendo en pro a ustedes, ¿no? Nosotros vamos con toda la fe y la buena voluntad. La disponibilidad, la buena voluntad, sí. Entonces es primero que nos permitan entrar a los hogares. Segundo, que limpien sus hogares como debe de ser y que cualquier persona con fiebre desde el primer día que acuda a su unidad de salud. Ok. Le agradecemos, doctor Franklin Machado. Con mucho gusto. Parte del equipo de epidemiología del Centro de Salud Vía Libertad. Él nos estaba hablando sobre la lucha que emprende el Ministerio de Salud para contrarrestar el dengue en nuestro país. Le agradecemos, doctor. Mucho gusto. Le agradecemos a usted, amigo televidente, de su fiel sintonía. Le invitamos a tomar todos estos consejos que nos brindó el doctor el día de hoy y que nos brinda a diario al Ministerio de Salud, o ya bien a través de la vicepresidenta de la República, la compañera Rosario Murillo. Le invitamos, amigos televidentes, que continúen en la programación habitual del canal parlamentario y recuerde que prevenir también es salud.